chicas. Bueno, ya llevo, creo que ya es mediodía, he estado trabajando, tenía una reunión. Bueno, he estado aprovechando la mañana al máximo y ahora me he vestido, como veis, y quiero abrir el rituals de... Ay, el rituals, el calendario de Adviento de rituals, que lo tengo por aquí y creo que ayer lo estuve fichando, a ver dónde estaba el 2. Chan, 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 chan. Aquí, el número 2. Así que lo vamos a abrir y vamos a ver con qué me sorprende hoy. Rituals. A ver. Es que esta cámara tengo que acabarla de pillar porque como no la uso mucho, luego de repente... Chicas, se me ha acabado la memoria. Os decía que me ha tocado el Mikado, que huele bastante bien, incluso la caja. Me parece regalazo en los calendarios de Adviento, la verdad. Lo voy a abrir y lo vamos a poner. Así olerá la casa muy bien. A ver si lo puedo abrir sin romperme las uñas. Bueno, ha llegado la hora de arreglar este pelo. Definitivamente tengo que solucionar el tema de la luz de este baño porque la luz es espantosa. No sé si ponerme las típicas bombillas aquí arriba o aquí abajo para que me iluminen de frente porque es como una luz horrorosa. Nada, que me lave el pelo anoche después del gym y esto es mi pelo natural, ¿sabes? Como con sus formas locas. Qué bueno, no está mal, pero bueno, mañana voy a la pelu, aquí una peluquería de aquí, de Mallorca, a que me hagan un poquito de hidratación. Quizá les digo que me hagan un poquito más rubio por aquí, porque quieras que no, la última vez me lo hice tan disimulado que enseguida me veo, mirad, me veo súper oscura. Entonces, quizá, nada, 4 retoquitos y que no me toquen nada de por aquí. Ya veremos. Y ahora simplemente, para no hacerme todo el pelo, como tengo el pelo natural ya bastante ondulado, voy a hacerme 4 ondas por la parte delantera. Por ejemplo, ¿veis? Esta forma ya va el pego. Pero la parte de esta de aquí, estos mechones de aquí, son los que voy a trabajar para aparecer un poquito más peinada, porque si no parezco un desastre, como que parece que me acabo de despertar, son la 1 del mediodía. Bueno, no me peino ni siquiera con el cepillo porque si no se me estufa más, entonces con los mismos dedos me paso así un poquito y con la tenacilla, tric, tric, me lo pongo así, tal cual. Es que la luz de verdad me hace la cara como gris. Igual probaría trayendo aquí el aro de luz. Voy a probar luego para ver si me mejora porque me veo espantosa. Tenía un problema con mi cámara, ya que las tarjetas de memoria me dicen que están llenas y no están llenas, así que voy a ir a comprarme otra tarjeta de memoria. Tengo 2 y parece que están llenas y he borrado todo y dice que sigue estando llena. Así que... ¿Ahora tengo que formatear o no sé? Bueno, chicas, ya me he peinado. Un poquito así por delante, como os he dicho. Ahora esto me lo deshago. Y me he cambiado el look. Me he puesto este jersey de Cézanne, que es más calentito, con jeans y los botines de Cézanne también. Tengo un poquito de desorden porque estoy haciendo maleta, así que no me juzguéis. Me voy ahora a devolver unas cosas a Zara, lo que os enseñé ayer que no me gustó. Quedo con mi madre que está por allí y luego volveré a casa a comer con Uri y a descansar un ratito por la tarde y a seguir trabajando. Pero aprovecho ahora que es la 1, que no hay nadie en las tiendas y así no tengo que hacer colas. Venga, nos vamos. Bueno, chicas, pues ya estoy llegando al centro, que he quedado con mi madre, que me acaba de decir que está en la tienda de una amiga nuestra, de decoración, que es súper bonita. Así que voy para allá. Me ha abrigado demasiado, porque es el momento del año en el que hace como más frío dentro de tu casa que fuera. Y tenemos la calefacción, pero bueno, no la hemos puesto, la hemos puesto un ratito. Y tenía la sensación de que hacía más frío y estamos a 14 grados y me he plantado interior, jersey de lana y abriguito. Bueno, abriguito. Esta chaqueta tan bonita, que es de Bash. Y estaba pensando, estamos a 14 grados en diciembre y en Londres estaremos a 6 de máximo. No sé cómo lo voy a sobrevivir. Thank you.
Bueno, chicas, estoy con mi madre, que se acaba de comprar este pedazo ramo, que le parece que le va a quedar buenísimo en su casa. Y me ha regalado esta maleta para los London. Bueno, acabo de llegar a casa, chicas, estoy aquí. ¡Ah! Que me acaba de traer mi madre, menos mal. Y ahora lo que pienso hacer es editar el vlog más de ayer para publicarlo hoy. ¡Ay! Y os voy a enseñar lo que me ha... Bueno, creo que lo he enseñado. Mi madre me ha regalado esta maleta de ruedas que me hacía falta renovar la mía, y también porque tiene 4 ruedas. Y la que yo tengo tiene 2 ruedas. Y para... es más cómodo que tenga 4 para no tener que cargar el peso. Ay, al final he salido a las 12:30, una, pensando, llego aquí en 1 hora o 2. Y son las 5, ¿no? Las 5:20. Así que nada, me voy a poner a editar el vlog. A descansar un rato. Creo que me voy a tumbar en el sofá a editar. ¿Ya ha llegado esto de Zara? Vale. Justo yo he ido a Zara. O sea, la excusa de salir hoy con mi madre era porque tenía que ir a Zara a devolver lo que no quería, que me llegó ayer. Pero se me dividió el paquete en 2 pedidos. Así que tengo este otro pedido. ¡Uf! ¡Qué pegamento! De Zara. Que tengo que abrir. ¡Ay! ¡No puedo! ¡Hala! Que es un pantalón negro. Uy, pero creo que se parece mucho al otro que tengo. ¿Vale? Yo no sé si quepo aquí, ¿eh? Esto es muy pequeño. Es negro, vaquero, pero tiene los botones aquí delante. O sea, me pareció guay. Estaba de rebaja en el Black Friday y realmente lo compré. Pero yo creo que esto no me cabe. No, yo creo que esto no me cabe. Qué raro. Bueno, esta es la 36, pero este me está grande. Me lo compré grande a propósito. Normalmente uso 34 o cuando quiero el efecto grande, 36. Esto es la 34, pero muchas veces cambia la talla en cuestión del color. Porque los tintes... Es porque es negro. Porque los tintes a veces hacen como que la tela... Sí. Bueno, me lo voy a probar y luego veremos. Tampoco hay que adelantarse. Pues nada, acabo de subir el segundo vlog y estaba leyendo los comentarios del primer vlog y hay una escena en la que me estoy mirando en el espejo con la interior esta, porque es que me la estoy poniendo todos los días, y digo, guau, es que si se sale mucho parece de vieja. Entonces, los de vosotros me habéis comentado, tipo, no digas eso que está feo, y tenéis toda la razón, o sea, está feísimo que haya dicho eso. Pero no lo he dicho tipo con mala intención, lo he dicho como que ha sido una expresión que existe, que está mal, como muchas otras expresiones que tenemos que están mal, y nada, que de verdad que no lo dije con mala intención, o sea, que lo siento por haberlo dicho, siento ese comentario, y desde luego que está mal, está bien que me lo digáis que está mal, así no lo diré, así que nada, eso quería aclarar. Y nada, ahora sigue esperando a Uri, porque acabo de publicar el vlog más 2, ha sido mucho más cortito, porque realmente fue un día, tal cual lo que habéis visto, fue lo que hicimos ayer. Estar en casa, trabajando, vino mi madre a comer, después fuimos al gym, en plan, es más cortito. Entonces no sé si se hacen más aburridos esos que los que hago 1000 cosas. Pero bueno, como esto es reality, eso es lo que vamos a hacer. Estoy esperando a Uri, que se apunta a un torneo de pádel. Y cuando llegue, ha reservado en un mexicano que tenemos cerca de casa, por el barrio, que está muy rico. Hicimos una vez y hoy vamos a volver a tomar unos nachos y unos tacos. Que tiene, o sea, está muy muy rico y está súper bien de precio, el local sencillito pero súper bien, ya os pondré el nombre que ahora no me acuerdo. He dicho de ir al cine, pero yo creo que no vamos a ir al cine, la verdad, creo que nos vamos a cenar, a dar un paseíto, que está la ciudad preciosa, y a casa, porque mañana tenemos plan y el domingo tenemos plan, y entonces es como un poquito chill y mañana ya más. Bueno, Uri ya está conmigo de vuelta. No está muy contento porque no han ganado este partido, pero mañana seguro que sí. Y vamos a cenar y a reciclar. ¡Corona!
hemos cenado prontito, súper bien, súper rico, pero nos hemos quedado con ganas de postre. Entonces, se me ha ocurrido... Entonces, se me ha ocurrido hacer esto. A ver si hay luz. Sí. Se me ha ocurrido hacer un hojaldre con Nutella porque lo compré para hacer una cosa el domingo y al final han dicho que no hace falta llevar nada. Mis amigas, que normalmente cuando quedamos para comer en casa de alguna, pues hacemos como que cada una lleva algo y así no hay tanto trabajo para la anfitriona, ¿no? Pero han dicho que no, que quiere cocinar, así que voy a aprovechar el jaldre que compré, y como nos vamos a Londres, que no se me ponga malo y esto no tiene mucha duración, y voy a hacer la típica receta de hojaldre con Nutella y así tenemos brillo postre. Un momentito. Cuchillo. Uy, esto está muy duro. Como hace frío, nos va a costar más. Chicas, pues ese es el resultado. Han estado, yo creo, unos 15 minutos al final. Si le pones huevito o agua con azúcar, luego queda como más jugoso, como más, como más mojado, exacto. Yo lo he puesto tal cual porque solamente queríamos un poquito de postre. Y fenomenal. Y ahora ya vamos a ver una peli, me he puesto la velita. Vamos a quitar este ya. Con el árbol de Navidad. ¿Qué? Es verdad. Así que aprovecho para despedir el vlog más de hoy. Yo mientras que estaba esto en el horno he aprovechado, me he hecho la rutina. Me he puesto mis cremas, me he puesto aceite en el pelo, me he puesto el pijama. Así que nos vemos mañana. Nuevo vlog, que vamos a tener un plan muy guay de ir al mercado con mis papis y luego por la tarde tengo pelu, ya lo iréis viendo. Buenas noches.